Bien, en una nueva incursión de Estudiantes TV en vivo para todos aquellos que están aburridos en el verano. La idea del niño de presentarles a ustedes diferentes tipos de juegos en vivo, online, para todos aquellos que se quieran sumar. Incluso se pueden hacer amigos de él, ¿no? ¿Cómo es la mano? ¿Cómo andas? Bien. ¿Incluso se pueden hacer amigos tuyos? ¿Cómo es la mano? ¿Te mandan una invitación? Quien tenga Play 4, uno. Se instala, es el juego que vamos a jugar en este preciso momento. Dos. Manda invitación a nuestro perfil. Y tres, y va a poder aparecer en el video jugando. Ah, o sea, sale en vivo junto con vos jugando. Ah, bueno, fenómeno. Yo... A mi hermano, hablame de fútbol. Este tipo de cosas... No tengo la más pálida idea de lo que se trata, así que lo dejo en manos del que supuestamente sabe de este tema. Sí, métele para jugarnos. Qué sé yo, que sea lo que Dios quiera. Estamos incursionando en algo nuevo, probando, haciendo pruebas. No se olviden que vuelve el fútbol, gracias a Dios, y vamos a tener que evitar este tipo de cosas, pero mientras estamos aburridos en el verano, el gaming pega como piña. Por ahora... Jugando al Fortnite. ¿Así se llama? Fortnite. O Fornite para los más comunes. Pero bien, vamos a ver entonces cómo sale todo esto. Los dejo en manos del que más sabe, que les va a explicar cómo se juega y que en definitiva ya lo escucharon. Si, ¿cómo es la mano entonces? Si ustedes mandan invitación a través de la PSP, de la PS4, así, ¿no? Matías los acepta y después pueden seguir jugando incluso y seguir jugando en vivo, ¿no? Y a ser popular por un día. Ser popular por un día. Pero hay un problema. No hay nadie mirando. Bueno, pará. Tené paciencia. No se escucha. ¿Me voy a escuchar? Y bueno, no hay problema. Reglamento del arma. Esas son las cuestiones del juego. No. Toda no se puede, flaco. ¿Qué va a hacer? Demasiado que estás saliendo en vivo con 9 años. ¿Qué quiere que te diga? Bueno. Bueno, pero toma. ¿Pero cómo la agarro, Mecho? ¿Ahí se me escucha? Hola. ¿Se me escucha ahí? A ver. La mejor técnica por ahora mía es tirar sarreta de boom, cuadrace y drop. Y como estoy viendo que van como dos personas a drace y drop, es bueno tirarse acá, pero va una persona. Creo que voy a morir en esta partida. Si no encontramos arma acá, estamos muertos. Bien, ya está. Ya está. Escopeta. Cohetes. No hay cofre. Pero igual vamos a subir. Cofre, bien. Un revólver. No te caigas. Bien. ¿Pero acá tenés que romper todo? Sí, totalmente. Mientras más rompas, más recursos tenés. Y más recursos tenés, mejor partida. Y más duras. Ahora mismo vamos a ir de casa. Si el chabón que se tiró acá, está acá,
podríamos hacernos con un festín de recursos. Si se fue, seguramente estamos muertos. ¿Y qué es eso de la tormenta? ¿Qué es lo que viene? Tormenta, te hace daño poquito a poquito. Suave, suavecito. Papi, reza que el chabón está acá. Y que no me mate. Como él sí tiene el volumen, va a escuchar que yo voy a abrir la puerta, si él está acá. Eso de como él sí tiene el volumen, que me lo estás diciendo a mí, ya te estoy diciendo que no se puede escuchar eso. Está saliendo en vivo, flaco. Ya está. Pero, a ver, si tenemos volumen, por ahí tenemos... ¡Oh! ¿O el chabón es estúpido y se mató? O sea, ¿cómo es así? Estúpido. ¿Qué? ¿O lo mató alguien? ¿Qué pensás vos? ¿Que lo mató alguien o que es tonto y se mató? Claro, pero no podés decirle así a la gente que está jugando. Invitar a que se conecten para que puedan jugar más con vos, así después salen en vivo. A ellos no. Está bien, pero... O sea, eso bueno, es lo que... Se vean, suscríbanse, que ya llegamos a los 1000 suscriptores. Cualquiera. ¡Ay, Dios, lo que hay que hacer mientras no hay fútbol! Sí, totalmente, supervivencia. Acuérdense que si... Los que están viendo esto tienen Play 4, tienen Fortnite y tienen acceso. $8,000 me costó este juego. Es gratuito, papá. Ah, ¿para vos? No, para mí, no, para todo el mundo. Ah, ¿qué va a ser gratis? Me cobraron todo a mí. No. Ah, ¿cuál era la sorpresa, papu? No, que estamos saliendo en HD, no sé si lo notaron. ¿Con qué? Sorpresa, no tenés que decir nada. ¡Presa! ¡Uy! No veo la hora que arranque el fútbol a fines de enero. Por favor, se lo ruego a Dios y María Santísima. ¿Cuándo empieza el campeonato? Sí, ¿ves? Te dije. Dicen que para fines de enero podría estar empezando el campeonato. Porque quieren terminar antes de mitad de año, cuando lógicamente arranque la Copa del Mundo. Y creo que ya te puedo andar confirmando de que Estudiantes no se va a reforzar con nadie. Así que... Parece que mantiene el mismo plantel. ¿Qué? Ven acá. Le tiro una granada. Toma granadita. ¡Oh! ¡Lo maté! ¡Yupi! ¿Qué tiene? Nada. Perfecto. Toma una granadita. Estudiantes Gaming, ¿qué tal, eh? Para los más chicos, ¿eh? Para los más chicos y no tan chicos, porque hay gente grande que también le gustan los videojuegos. Los que crecimos con las viejas Family y los viejos Sega, ojo. Se pueden meter. Acuérdense que si tienen Play 4, Fortnite, invitaciones. Pero tienen que decir, yo tengo Play 4, quiero aparecer en el directo y nos dicen el nombre y lo invitamos. Ah, o sea que vos podés invitar a alguien para que se sume al... Al grupo, claramente. Pero tienen que esperar a que termine la partida, si no hay gracia. Y esa persona aparece en este momento, aparecería en vivo. Claramente aparecería en vivo. Así que personas que estén viendo esto, tengan Play 4 y tengan Fortnite o cualquier otro juego, no sé, Battlefield, Battlefront, ¿qué más? Qué bárbaro, ¿eh? Estudiantes TV Gaming. Para los más chicos, ya sabes, si te querés enganchar, mandar una invitación que Mati te acepta y supuestamente salen en vivo. Mirá vos, yo no sabía nada. Todavía me quedé con el Family, pero bueno. Con los controles de cuatro crucetas. Lo que es estar aburrido en verano sin fútbol, loco. Totalmente. Ustedes viven del fútbol. Pero lógico. No vemos la hora que arranque la primera B Metropolitana, hermano. Quiero ver al pinche, a ver cómo nos va. ¿Y cómo nos va hasta ahora? Estamos segundo. ¿Es tan bueno? Y bueno, no es tan bueno como estar primero, pero estar segundo es estar ahí en la lucha. O sea que vas a tener que pelear con medievales y... ¿Con quién? Vas a tener que luchar contra... ¿Estás hablando al pedo?
Me estás hablando al pedo, o sea, te saco de los videojuegos, negro, y no entendés nada vos del mundo. No, mentira. Todo es armar, boludo, o sea, no entiendo. Al pedo mal. ¿Y contra qué vamos a jugar? La primera fecha la jugamos contra la Guay Urquiza, que va primero. Si ya sabías eso. ¿Es cuando está? Ya sabías, en la última fecha que terminamos ganando a Fénix en cancha de San Miguel, y por eso ahora tenemos que jugar la primera fecha de la reanudación del campeonato. La jugamos contra la Guay, que encima va primero. Partido, pero recontra jodido, y no lo tenemos Altamirano en la delantera. Ah, otra cosa que nos olvida. Pará, ¿vas a hablar de videojuego? No. Hago silencio. Por favor, si tienen alguna duda o cualquier otra cosa, pregunten. Porque el chat está ahí y nosotros apenas vemos una pregunta la vamos a responder. ¿Pero qué es eso? ¿El científico? Yo no entiendo nada de esto. Te estás metiendo en un... Si es de fútbol y de... Claro, si es de fútbol, va para mí. Sí, y si es de cosas de canal, ¿lo hacemos los dos? Pará, negro, a ver si nos entendemos. Vamos a poner la cosa en claro. Si es de fútbol, yo te lo puedo llegar a atender. ¿Está bien? Periodista deportivo, técnico de fútbol, todo lo que vos quieras. Ahora, si es de videojuego, lateral a VAR. Claramente. Uy, ya se dan ahí uno. Pero no explicaste nada del juego al final. La gente que te está mirando en este momento no entiende nada. O sea, el juego de supervivencia total, es que seguramente lo van a conocer, porque no podés entrar a YouTube sin ver Fortnite. Pero en definitiva, ¿cómo no puedo entrar a YouTube sin ver Fortnite? ¿Todo el mundo está jugando a esto? Sí, todo el mundo. Totalmente, más de 55.000 personas en Twitch y acá más de... Sí, más de 55. ¿Pero que el Pro Evolution y el FIFA ya fue? Ah, el FIFA 18 anda tradicionario. ¿El Golden Axe no se juega mal? Golden Axe no. ¿El Wonder Boy? Ni uno. Ni hablar del Pac-Man. Ah, ese no sé. Pero se juega. Me está cargando. El Mario se está jugando. El Mario de Nintendo Switch. El Mario viejo, si hacen streaming o speedrun, se meten unas buenas. Para, no se juega más de los juegos esos que jugaba yo, loco. ¿Sabés la de ficha que gasté, la de moneda que gastaba yo? Si se juega Sonic. Ahí sobre la frente a la estación de caseros, en el viejito Rengo ese que te abría, era un antro, una oscuridad. Entraba el que quería, salía el que podía, pero no importa. Lo importante era ir a pasar el rato. Aparte, mi vieja me tiraba, no me acuerdo cuánta monedita iba, gastaba ahí toda la tarde, jugaba tranquilo. Se habría gastado moneda. Bueno, ahora este es el futuro y se hace con emuladores de Game Boy, Advance, Sonic. Y... ¿Qué futuro? Bueno, no es el futuro. Veo uno, futuro. Ah, agrandado, nene. Me mataron. Está bien, era hora, loco, porque ya... Acuérdense, pregunten. No, ¿qué pregunta? Pará. O sea que esto es el futuro, esto es lo que viene ahora, esto es lo que se da ahora, esto es todo lo in. O sea, directos de FIFA, de Golden Axe, de todos esos juegos que a vos te gustan, directos muchos no hay, pero hay videos editados, pero ya viejos. Está bien, pero no se pueden jugar así en vivo. La gente no se puede enganchar como se te manda una solicitud o algo y sale, por ejemplo, en el vivo en este momento. Por ejemplo, en este momento, si alguien tiene la Play 4, vamos a decir Huguito Aide, Huguito, que no creo que nos esté mirando porque debe estar laburando el pobre. Si debe estar mirando, va a chocar el colectivo. Entonces, en definitiva, si Huguito manda una solicitud en este momento, ¿él podría estar jugando con vos? Claro. A ver, pero le tengo que decir el nombre. Y es más confiable decir que es, no sé, que ¿cómo hacemos? ¿Quién dice el nombre? ¿Ustedes o nosotros? No, está bien. Ahí arrancó de vuelta el juego. Sí, aquí estamos otra vez. En solitario. Solitario como el directo. ¿Qué estás bailando? Se supone, como no hay música. Pero no es. ¿Se está viendo en HD esto? ¿Qué es eso? ¿Pero importa que se vea en HD o importa que se vea? Por eso me parece yo bastante pedigüeño. ¿Yo? ¿Quién vota por tirarse en el principio? No, nadie. No va a votar nadie. Dale, tirate ahora. Vamos. No, ¿qué vota? ¿Qué te pensás? ¿Que esto es democracia, negro? Acá, tirate y punto. ¿Qué me venía acá con...? Bueno. ¡Vamos!
Vamos, digan. Tírate. No, tienen que decir. No, bueno, no dice nadie más. Pero tirante y punto, ¿qué tenés que esperar que lo digan los demás? ¿Quién está jugando, los demás o está jugando vos? Ellos están viendo. Bueno, dale. No veo la hora que arranque el fútbol, loco. Te digo la verdad de corazón, quiero salir a transmitir. Y ahí te tiraste. ¿Estás volando? No entiendo nada de este juego, Matías. La verdad, no entiendo un sorongo. Apretá la X, así se despliega el planeador. No, porque se despliega antes, vamos más lento. Si se despliega después, vamos más rápido. Sí, bueno, eso es inercia, no lógico. Es cuestión de gravedad. Pero el asunto es que... Está bien. Pero si se desplegaba antes, podías elegir otro lugar. La granja siempre es lo mejor. ¿Por qué la granja es lo mejor? No sé. No. La granja, I love you. Hay cofres en el árbol, no vaya. ¿Todavía está el árbol de viernes? ¿Lo deberían haber sacado? Ya pasó, Reyes. Sí, ya sé, pero... acá de espíritu navideño en taller. No sé por qué hablo así, pero bueno. ¿El árbol de Navidad se quita después de Reyes? Qué pregunta, ¿no? Sí, ¿no? Debería. ¿Debería responder esa pregunta? ¿Todo lo que estás rompiendo me lo cobran a mí? No. Se lo comen a los dueños del granjero que ya no existen porque están muertos. ¿Por qué sos una mujer? Porque en este juego no tengo atuendos porque si no hay que pagar dólares de verdad. No, basta. $800 me costó este juego, Matías. No, es gratuito para todo el mundo. Si no, no diríamos esto. A mí me parece que me estás... Ando como arriba un puente, ¿eh? Mira, 4 cofres seguidos. 4 cofres, bueno, está bien. ¿Esos cofres me los cobran a mí? Se los cobran a los granjes. No se los cobra a nadie. Es gratuito. Bueno, seguí con tu streaming. Bueno. Tengo la nueva pistola. Épica. Y tengo un coso semiautomático que es una boludez, pero... Deberían... Los que están viendo esto, por favor pregunten. Y digan dónde nos tiramos para la siguiente partida. Y digan si tienen PlayStation 4... Para poder entrar en este directo. En el directo más popular de Argentina. En estos momentos. Totales. Me aburre, Mati, esto. ¿Te aburre verme? Sí, no, qué sé yo, no sé, no veo acción. ¿Qué es eso? Una escopeta táctica. Pero a lo que me refiero es que no se mata nadie. ¿Cómo es la mano acá? ¿Estás jugando online vos o estás jugando solo? Estoy solo porque no tengo equipo. Pero online sí estoy jugando. ¿Querés acción, papu? Y yo diría, por lo menos un poquito de tiro, como para que se escuche de fondo acá, porque la verdad que hay un silencio, solo que en esta granja no hay nadie. Vos entras en las casas y no hay gente. Es el mundo apocalíptico abandonado. Exactamente. ¿Qué le pegué? Sí. Ve que entiendo de estas cosas, abuela, no es que no entiendo, no, yo no hablo por hablar. Estudié muchos años esto. Apocalíptico. Totalmente apocalíptico. Y por ahí hay alguien escondido. No. Como ven, tenemos un lanzagranadas. Es que yo a veces pienso que la gente se... ¿Por qué se mataron acá? Acá se mataron porque el cofre sigue vivo. O sea, está muerta, no tiene vida, pero... Debería... Oh, amigo, bueno, seguí hablando, pa. ¿Por qué te voy a hablar yo? Si estás jugando, soy vos. No sé. Miren que este no creo que sea el destino del canal total. No creo que sea el destino del canal. Tendríamos que hacer un canal específico para esto, ¿no? Sí. ¿Voten en los comentarios? Voten todas las personas que están viendo en este preciso instante, este directo. ¿Quién quiere un canal llamado Estudiantes Gaming? Pero no, el hincha de Estudiantes le gusta el fútbol, Matías. Esto de los juegos no sé hasta qué punto le va a gustar. Pues si no le gustan, no, que no se suscriban y no sé qué están... No, eso sí es obvio, pero a lo que voy, no sé si me entendés. El hincha de Estudiantes le gusta ver al pincha, ver a Estudiantes, ir a la cancha, ir a gritar... Está desesperado porque vuelve al fútbol a fin de mes.
y a gritar. Vos vas a la cancha a gritar, a alentar a tu equipo, no entiendo. Vos estás jugando y los demás, está bien, se pueden enganchar con vos y te mandan una solicitud, ¿no? Por Play 4 y demás. Seguramente te mandan una solicitud y pueden salir incluso en el vivo de Matías. Estamos en el verano 2018 y se nota que estamos aburridos, lo que no hay fútbol. Todos estamos viejos, no te puedes salvar. Ah, déjate de joder. Por favor, pregunten, necesitamos preguntas, porque si no esto es aburrido, chicos. Pero no es que hagan preguntas, yo de videojuegos está por ahí, o sea, de fútbol, la piloteamos. Hagan preguntas de videojuegos, canal, fútbol, cualquier cosa. Che, de series estaría buena, está buena Dark. Ah, sí, podría ser. ¿Quién está viendo Dark? ¿Y quién está viendo Stranger Things? Están todos esperando que venga estudiante. Y la mayoría de la gente está de vacaciones, Mati. ¡No jodamos! ¿Pueden preguntar, por favor? ¿No? Sí. Es mi canal de Estudiantes TV donde yo transmito los partidos. Bueno, hagamos un canal. Voten, por favor, quién quiere un canal Estudiantes TV Gaming. ¿Te gustó el nombre Gaming, no? Sí, yo lo tenía pensado antes. Andas. Bueno, yo también. Yo tenía pensado inventar la pólvora y la verdad que se me anticiparon unos chinos. Por favor, pregunten, digan sus opiniones del canal. No, estaría bueno que saber cómo se ve. Si lo ven bien, si lo ven en HD, si se ve fluido, si no se entrecorta. Porque esto también. La gente se tendría que dar cuenta que por ahí quien te dice Estudiantes TV empieza a salir con un poquito más de calidad en los partidos en vivo. Estamos tratando de fijar. Ahora, ¿esto se va a hacer todas las tardes? O sea, para los más chicos cuando vienen del colegio así, vos te pones a jugar y los hijos de los hinchas pueden charlar con vos, preguntarte y todas esas cuestiones. Me encantaría claramente, pero no estamos tan populares. O sea, ¿somos populares? ¿Quiénes somos? Bueno, a mí no me conoce ni el loro. El canal es, si el canal es popular y más de 5 personas, más de 5 hijos, más de 5 padres interesados en videojuegos ven estos directos, encantado totalmente. Porque si no es totalmente aburrido porque estamos hablando acá sin que nadie lo vea. Entonces hay que crear el canal de Estudiantes Gaming, ¿sí? Yo haría que los que están viendo este directo digan, porque si no, Estudiantes TV, que es estudiantes, son solo videos de estudiantes. A mí me parece que esto cambiaría si vos pusieras FIFA, Pro Evolution, alguno de esos, ¿viste? Parece, ¿no? Pero podrías cambiar de juego y poner un FIFA, un Pro Evolution. El hincha de estudiante le gusta el fútbol. Matías no le gusta este tipo de Fortnite, de tiros y demás. Va, digo yo, ¿eh? ¿Qué sé yo? Digan, por favor, pregunten. Y si tienen Play 4, por favor, también digan su nombre de usuario. Y si tienen Fortnite o cualquier otro juego. Digan todo y nosotros los invitamos para que puedan salir en este especial directo. No sé, yo no veo la hora de que regrese el fútbol, por amor de Cristo, que quiero ir a la cancha. Hace una hora que estás corriendo, no te mataste con nadie. Pareces Laura Ingalls, o sea, corriendo por el prado, no tiraste un tiro. Tiene menos bala y menos sangre que la familia Ingalls este juego, Matías. Déjate de joder. Pero la familia Ingalls no tiene sangre. Por eso te estoy diciendo, este juego tiene menos sangre que la familia Ingalls, loco. Hace un rato enorme que estás meta a saltar y no pasa naranja. ¿Cómo se llama el juego? ¿Recogiendo valijitas? No, a ver. Hay una decisión que lo hace el mismísimo juego. Si vos querés... No, pero pará. Lo que yo no entiendo, ¿este es el juego que todo el mundo ve? No, pero claramente es más divertido porque todos los youtubers... ¡Oh, otra pregunta! Pará, porque... Dice, a ver, Marce, ¿no sabés qué dice? ¿Qué jugadores se fueron y qué jugadores renovaron? ¿Ve? A la gente le interesa el fútbol, hermano. Pero ahí dijo FIFA. ¿Quién quiere? No, FIFA? Dice jugar al PES o al FIFA. Al FIFA tenemos. Pero acá el problema es que vos no sabés jugar al FIFA porque sos horrible para el fútbol. OJ. No
lo maté, mirá, de una. ¿No ves? Yo estoy hablando y le importa un sorongo. Bueno, escúchame, Germán. El que se fue es Nahuel Rodríguez. Se fue a Paraguay, tengo entendido. Y que venga alguno, te soy sincero, me parece que no va a venir nadie. Si viene, puede llegar a venir alguno de renombre, pero nada más. En teoría me parece que la onda era mantener el mismo plantel. Y después, por otro lado, me parece que no hay una moneda. Eso es lo único que te puedo decir. Lo único que te puedo confirmar hoy. Después que Pucheta se tenía que juntar a ver su situación, si se iba o se quedaba, que era uno de los que tenía posibilidades de emigrar. Pero nada más. No lo escuchaste por mí. ¿Listo? Pará, que acá hay uno que me quiere matar. No, no, no. No, no se puede matar a las negras. Somos mujeres. Esto es malo para... Me cago en... No digas mala palabra, porque hay chicos por ahí que están mirando. Ah, otro. ¿Eh? Decían que Joao podría venir. Sí, Joao estuvo... A ver, ¿cómo te lo explico? Estuvo tonteando, sonsoneando, ¿viste? Así como mucho haciéndose el mimoso, pero no sé, me parece que está lejos, ¿eh? Me parece que está lejos, me parece que está... Puede estar en la misma categoría, pero en otro club. Eso es lo único que te puedo llegar a decir. No creo que venga Estudiante. Si cambiamos al FIFA 17 para poder atraer a gente, ¿se va a cortar la transmisión? No, calculo que no. Sacás el compa, ponés otro, no sé. Esto es vida o muerte. Ah, poné un 18 ahí, mirá. Ah, pero ¿qué es el demo? Bueno. Bueno, por ahí el Uncharted estaba mejor. ¿El Uncharted? ¿Quién le sale? Por el costado. A ver, ahí vengo. Volvemos. Para el señor Germán Pros, que ha comentado, le vamos a dar un FIFA online, porque es lo que más atrae en este canal, fútbol. Estaría bueno que pongan a Estudiantes en uno de los DLC del FIFA 18 o FIFA 17. Está complicado eso. No. Está complicado. No digo que no, pero está complicado. Y ahora, para la decisión de Germán... No, déjalo tranquilo, pobre hombre debe estar laburando. ¿Qué necesita? No necesita nada, deja de mentir, no tiene más flash. Dale, pon el juego. Necesito hacer una pregunta. ¿Qué Nito? Nito nada. Habla bien. No, que online. Juega así nomás. Por hombre debe estar trabajando. ¿Qué vas a jugar? ¿En serio vas a jugar FIFA 17? No me di cuenta. A ver, no estamos tan actualizados. ¿Por qué? Tenemos el FIFA 18, pero... Y con lo que sale, me gasté fortuna en el Fortnite y no me quedo para el FIFA 18. No, el Fortnite es gratuito, como el... A mí me lo cobraron, loco. Como hay otros juegos también que son gratuitos que tenemos. Ahí ya es un poco interesante. A ver si nos entendemos, a mí me lo cobraron. No te lo cobraron. ¿Qué jugamos últimamente? Ah, pero ahí se puede jugar online un partido amistoso. Con la persona que tiene el FIFA 17, claramente. Dale, metele, jugate un partidito. No, Ultimate Team, no. Jugate un partidito online rápido, un amistoso, dale. No estés mostrando el juego, jugate un partido. ¿Se puede jugar un partido así nomás? ¿Y qué tiene? Pero... Amigos.
Pero no se trata de tener amigos. ¿No podrías jugar contra cualquiera que se enganche? Me gusta la música del FIFA. Pues, un partido no se puede. Estaba mejor el Pro Evolution, entonces loco. Cero, o sea, no puedes jugar. Online no puedes jugar. Pero no quiero jugar el Ultimate Team. Tienes un amistoso. No es lo mismo, el equipo de Ultimate Team que yo tengo es un desastre. Aunque, pará, aunque, ¿cómo se llama el equipo de Ultimate Team de papá? Estudiantes, ¿eh? Lógicamente, estudiantes. ¿Y qué quieren? ¿Amistoso? No, dale, agarrá vos un amistoso, che, dejá de preguntar. No, eso, pescado, te estoy diciendo que juegues un amistoso. Me hace poner loco. Temporada online. Matías, jugó un amistoso. ¿Qué parte no entendés? ¿Pero eso es temporada o es amistoso? Hola. Te dije, vos es un amistoso y vos haces lo que se te canta. ¿Te diste cuenta? Amistoso no se puede. Tenemos amigos. Si no, hay que volver a hacer otra temporada. A ver, tenés un cachito. Empezamos con el momento, Matías. Acuérdense, ¿alguien de los que nos está viendo tiene la Play 4, por favor? ¿Alguien? ¿Lo está viendo de tres lados? Pero no entiendo, o sea. Dale, poné la X, te están esperando. Estudiantes TV juega, mirá. Es malísimo el equipo, no pude, la verdad no. ¿Por qué? Déjalo. Bueno, ¿cuál es el problema? Déjalo. Bueno, Santino, por favor. La latencia. ¿Dónde vive Santino? Ya está, dale. ¿Qué elegimos? Alemania, ponle esa, la blanca esa. ¿O Boca? No, la blanca. ¿De qué son? Esa, deja la blanca. Pero ponete la blanca, Matías, que eso, tonto. Ponete la blanca. Dale, metele y jugar partido. Ahí está, dale. ¿Está? Ah, no, está haciendo cambio. ¿Eh? Bueno, él está haciendo cambio. La última vez que jugaste un FIFA, ¿cuándo fue? Ah, mira, no tiene química. Podríamos ganarle. Pero tiene dos jugadores de 80 y moneda, Matías. Pero vamos a tener que cambiar, porque yo juego. No, juega con la crucecita, no me venga con problemas. Bueno, dame el juego yo, entonces. No, esto es... La temporada. A ver. ¿Que no puedo jugar yo? El siguiente partido, papá. Siempre peleando, loco. ¿Cuándo voy a jugar yo? Vos solo jugás. Nada por hecho. Pero estas crucecitas no me gustan. Mira el zoom que le pusiste a la cámara, vos. Pero todo te molesta. Y si llegas a meter un gol a mi modo. Mirá. Claro, porque soy un profesional de todos los modos. Déjate de joder. Nada. ¡Vamos! Aquí puede haber una oportunidad. Ahí está el gol. Mirá, salí con el arquero. Pero no te quedes abajo de los tres palos, nene. Salí con el triángulo. Ah, con el triángulo. No, el círculo es para pegar patada, Matías, no sabés jugar en serio. No. Vamos, Nakajawa. Se acerca zona de ataque. Acordate que el cuadrado le pega al arco. Ah, sí. ¡Oh! ¡No! Ahí está. ¿Qué hacemos ahora? Círculo en el centro, pa. ¡Círculo! ¡Centrito de Nakajawa! Ahí está, cuadrado. ¡Ah!
Viste, papá, con un técnico las cosas cambian, hermano, te estoy diciendo, te lo anticipé. ¿Quién es el que metió el gol? Dale, Nakagawa metió el gol. No, no sé, ¿es Nakagawa? ¿Se ha hecho un corte de pelo? Que yo no me enteré. Bien. Y bueno, ahora... El partido está 1-1, todavía falta mucho todavía. Comentor, sí, dale, comentor. Habla bien, nene, tenés 11 años. Tengo 11. ¿Cuánto tenés? Ay, ¿qué te da vergüenza? 9. Mirá, este partido es totalmente ganable, te aviso. Si no lo ganás, porque estás jugando contra un muchacho en vivo, online. Mirá, te volvió a comer la espalda, flaco. Te volvió a comer, pero te volvió a comer la espalda, te hizo el mismo juego, viejo. ¿Cómo no querés que uno se ponga lo? No me dices. Es bárbaro, viejo. Pero es ganable este partido, Matías, no me hagas poner loco. Hace falta ahí, más preguntas, señor Papuno. ¿Y a quién malo qué es? El malo sos vos, te come la espalda siempre, hermano. Siempre te está comiendo la espalda. Le preguntamos si está rica. Pero no puedes salir. Ahí. Toca adentro. ¡Toca adentro! ¡Toca adentro, Matías! Porfa. Ahí está. Eso es lo que te estoy diciendo. ¿Cuántas veces te lo tengo que decir? A ver, que igual perdimos. ¿Tienen a Piqué o algo que yo vi acá? Te lo va, mirá, y te volvió a morfar la espalda. Y te vuelve a atacar por el mismo lado. Pero por ese... Ah, sí, yo también, yo tenía Maradona. Mirá, mirá, mirá vos. Mirá, hace el zap. Pero te hace bailecito. Matías, te hace bailecito. Dejémonos de joder, te estás sabroseando. Porque no tengo la... Víctor Skoll, este chabón actúa en Vikingos, hermano. ¿Qué está pasando acá? ¿Sabe cómo jugarle a lo contrario? Vamos. No, pero vos sos de malo para abajo. Porque fue falta, Mati. Pero sos muy malo jugando al fútbol, hijo. Pero sos malo, en serio te digo. Y te vuelve a hacer la misma jugada, viejo. No, tenés que cambiar todo. El segundo tiempo entra papá, olvídate. Olvídate que entra papá, mirá. No, 23 minutos y te comiste 4. Pero te está... Es Muslera, flaco, el uruguayo. Sí, el seleccionado uruguayo, Matías. Pues yo no sé. No, no, es evidente. Vos te sacan del Fortnite, te sacan del Call of Duty, te sacan del Battlefield, todas esas cosas, y vas para atrás. Y a la gente estudiante lo que le importa es el fútbol, querido. Es así. No puede ser que estemos cayendo 4-1 con este equipo, que la verdad es paupérrimo. Es malo. Es desastroso. Y pero... No, no, el equipo contrario te estoy hablando, no del nuestro. El nuestro es limitado. Ahí va, es limitado, Matías. Mira, ahí va Palacio, ese Rodrigo Palacio. Tiene que enganchar y pegarle. ¿Por qué muere siempre en el centro? Porque vos me dijiste que debe tirar. Pero te lo dije una vez, no todos los winners, Matías. Pero, no te entiendo. Me está mareando con este juego. ¿Esto te marea en primera persona, no te marea? Mira, uy, qué bueno. Ahí está el gol. Pero la... ¿Cómo va a cerrar ese gol, hermano? Pero eso era gol, Mati. Era el 4-2, nos íbamos al vestuario con 2 goles de diferencia. Y ahora nos vamos a ir al vestuario con 3. No te puedo creer, che. Ahí está. Tiró. No te puedo creer. ¿Cómo te vas a morfar ese gol? Te comiste 2 goles a boca de jarro. Ahora, ¿dónde lo tiramos?
Pero no, ahí te lo vas a sacar. Escuchame, Matías, en serio me estoy dando cuenta. Esto es preocupante, que no sepa jugar, es preocupante. Como padre siento que he fallado. ¿Cómo que vas a fallar vos? Y claro, ¿cómo no puede ser que no te guste el fútbol? Yo me muero. Estás perdiendo 4-1 con un equipo que no podrías estar perdiendo. Pero pegale al arco, hijo, por amor de Cristo. ¡Me la taparon! ¡Uy, Dios mío, por favor! Y ahora te vuelve a sabrosear por el mismo sector. ¡Ahí! Pero bien, así el negro se pone lo que hay que poner. ¿Ves? Eso me acuerdo, me hace. ¡Ahí está! Esto tiene que terminar en gol, Mati, porque si no me muero. ¡Que termine en gol! ¡Gol! ¡Por fin, viejo! 4-2. ¡Vamos que se puede! ¡Vamos que se puede! 4-2. Como yo lo paso. También, 4-2. No sé con quién estás jugando, pero la verdad que este partido es ganable, Mati. Y bueno, que hace tiempo también, el chabón hace su juego. Son 39 minutos, te falta todo el segundo tiempo por adelante. Tranquilo que se puede, no te pongas nervioso, porque me pone loco a mí. A mí también. ¿Será por eso que no jugás al Bobby Fútbol, no? Porque yo me pondría... Te viene atacando siempre por ese lado. No nos damos cuenta, Matías. No nos damos cuenta. 3 goles por ese lado vinieron. Tenés que hablar con ese muchacho. Viene el 15. La jugada de Mati. ¿Qué jugada? Pero se está cortando la... Toque, Mati, toque. Toque lo que usted puede. Tranquilo. Yo utilizo el triángulo. Yo no utilizo la X. Pero el equipo... ¡Oh, mirá! Salí con Muslera, por amor de Cristo. Bien, Muslera, bien. Claro, pero es un buen arquero. Vos me decís que no. Es el arquero de la selección uruguaya. Se pasó. Al pie, Mati. Al pie la pelota. Tiene que ir al pie. Por favor, recuerdo... Por favor, que si los que tengan Play 4 tengan FIFA... ¡Mirá lo que te hizo! Mirá, no puede. Es Battlefield, es Fortnite, cualquier otro juego. Pero para, vos dejá de tirar publicidades y fíjate lo que te hizo ese muchacho. Primero te la quiso picar y después en el rebote lo favoreció. No, malo que no me pasa. Ahí, bien. No me pasa la. Encima quiere ver la transmisión. Pero... Mati, estás cayendo 5-2, es una vergüenza. Deberías salir de la familia. No, ni pedo, ya sabes. Siempre por ese costado, siempre por ese. Gracias a Dios, lo terminó el árbitro. No, terminó el partido. No, un hijo mío no va a abandonar un partido más allá que lo esté perdiendo. Lo tiene que dar vuelta. No, ¿qué cambiar? Dejá todo como está. No toque nada. Tenés que dar vuelta este partido. Mentalizate que tenés que dar vuelta este partido. Al menos lo tenés que empatar. Por favor, te lo pido. No. Pero se las das a uno de ellos, Matías. Los blancos son los tuyos. Ya lo sé, pero es la máquina, yo digo. Pero la máquina... Va para atrás y encima hace pausa. Yo no lo dejé hacer pausa. Te estás sabroseando, Matías, te pibe. No sé quién es, pero te estás sabroseando feo. El Santino. No sé, 5-2 te está ganando. Está bien, pero vos me decís la máquina. No es la máquina, la está manejando vos. Para eso tenés los controles. Yo hago para adelante y va para atrás. Anda a chamullar a otro, Matías. No me vengas con ese chamullo feo porque no te lo creo. ¿Estamos claros? Sí. Hagan preguntas, por favor. No, dejate de jorobar a la gente que esté mirando o no esté mirando. No es problema tuyo. Enfócate en el partido, por favor. Tenés que llegar al empate. ¿Otra vez lo frena? ¿Por qué? Yo no te dejé. Yo cuando quería hacer pausa no me dejaste. Porque tenés que tener vos la pelota en el poder. Y yo la tenía totalmente. Tenía 2 goles hechos. Enfócate en el partido, mentalizate que tenés que alcanzar el empate. Por favor, te lo estoy pidiendo. ¿Estamos claros? Sí, hagan preguntas. No, ningún pregunta. Enfócate. Hacé publicidad, papu. No tengo que hacer publicidad. En este momento me interesa que empates el partido. Todos los que tengan Play 4, por favor, digan los juegos que tengan, si tienen Fortnite, Paladins... ¡Dale, jugá, por favor, amor de Cristo! Deja de tirar juego. Nada, pero nada, dale, jugá, ahí está jugando. No importa la conexión que él tenga, metele para adelante, tenés que empatar este partido. Te metió 5 en el primer tiempo, Matías. ¿Cómo lo vas a llegar al empate acá? ¿Cómo tenés que hacer? Metiendo. Mirá qué bonita. Ay. Pero Mati, los tuyos son los de blanco. ¿Por qué decir que bonita la que hace él? Tía arriba, dale.
Por amor de Cristo, no puede ser que estés perdiendo este partido. Sos un ojota, no servís para el deporte, hermano. Te sacan del Call of Duty y no sabés cómo es una pelota. Pero metele, que ahí está. No te puedo creer. ¿Quién es ese 9 que tenemos ahí? Es un desastre ese pibe. Mirá, se queda quieto, chavo. Te está sabroseando. Igual no le gano aunque ni esté. Y encima hace otra vez Panzer. Pero te está jorobando, Mati, date cuenta. No, que suscríbanse. Estamos en la pausa, podemos hacer publicidad. No, pero nadie se te va a suscribir a vos si no ganás un partido. Tenés que demostrar que sos un ganador. Si gano este partido, ¿se suscriben todos? Si ganás este partido en lo que queda del tiempo, te creo el canal Estudiantes TV Gaming. O Telemati. No, bueno, no sé, Telemati ese. Ok. ¿Me puedo cambiar la cruceta? Y tenés 2 segundos, jugalo así, ya fue. No puedes pausar porque no tienes posición. Ya está, ya fue. Bueno, dale. 6. Encima se desconectó y yo no le puedo ganar. No se desconectó, Mati. No ve que no está jugando. A ver, necesito la pelota, mi balón. Está haciendo tiempo. Para ganar. Ah, otro comentario. Pero mirá la pantalla, dejá el comentario, por amor de Dios. Qué bárbaro, loco. No, el pinche asciende si gana el partido, dice. Ganá porque te rompo la cabeza, hermano. Ganá por amor de Cristo. ¿Qué hace? Estoy cambiando. ¡No cambié nada! Tengo 20 segundos, me pones nervioso. ¡Yo no te pongo nervioso! ¡Es fútbol, loco! Pero no, ¿cómo se cambia acá? Pero deja todo como estaba, por favor. Estás haciendo un... ¡Ay, Dios mío! Matías, ¿qué? ¿Por qué no dejás todo como está? ¿Me querés explicar? Porque no, papi, me cago. Y se te acaba el tiempo, te lo dije, ahora no sé cómo lo dejaste, eso es porque toqueteás sin saber. Ahora bancá los trapos. ¿Qué hace? ¿Otra vez? Dios mío, por favor, qué tipo desastroso. Sos horrible, Matías. Sos horrible jugando al fútbol. Sos una ojota para el verano. No servís para el deporte. Basta, Matías. Se acabó esta mentira. Hasta acá llegaste, Matías. No, yo no llego hasta acá. Mira. No lo das vuelta ni loco al partido. Es que no. Encima él también hace pausa. Este partido dura 80. ¿Cuánto dura? Hace 3 horas que estás jugando este partido. No, hace 5 minutos. Mira, ¡dale! Por favor, si ganás haciendo el pincha, yo me muero. Si da vuelta este partido, me muero. Por favor, te lo pido. Tirá el centro. ¡Pero era gol! Pero te la sacaron al córner. Por amor de Cristo, Matías. Llamamos a un amiguito, a ver que venga, por favor, señor. Pero tirá el centro al área, no hagas esa jugada que hace Copriva. Siempre que la hacen cortita me tiene loco. Tiren el centro al área, hermano. Oh, y ahora se te viene la contra, Mati. Tenés 2 para defender, nada más. Atacan 4. Pará, no salgá. Aguantalo. No, ¿qué triángulo? Pará, ahora el triángulo. Te la tocó al medio de gol. Bien. Dale, que vos podés, dale. Por favor, Dios mío. No hagas. ¿Qué penalti? Mirá. Penalti. ¿De dónde sacaste penalti? Acá en Argentina se dice penal, hermano. Y no, jugando así está complicado, encima te bailotea, te está resabroseando este tipo. 6 pepas te estás comiendo. ¿Hay una forma de poder, para poder controlar el partido otra vez? No tenés forma. Es una vergüenza lo que estás mostrando. Es una vergüenza, Matías. No puedo creer que mi hijo no sepa jugar al fútbol. Te sacan del Call of Duty y no sabe cómo es una pelota. Sos una ojota. Mete un gol, por amor de Cristo, te lo pido. Por Dios. Por lo menos. Pero sí, voy a tener que jugar. Voy a tener que jugar. No, es un desastre. Ahora se pone 6-4 y esto empieza de vuelta a levantar la esperanza como siempre nosotros los hinchas de Estudiantes, ¿viste? Pero no importa. Dejémonos de jorobar. Matías, salí con el arquero, por amor de Dios. No te quedé. ¿Por qué te quedás debajo de los 3 palos, nene?
¡Por favor! 7-3. El que no es hincha de uno, no es hincha de otro, está viendo un partidazo. Acá se pagó la entrada, viejo, con lo que te cobran. 7-3, Matea. Por favor. Pero mirá cómo se están tonteando. Pero metió un gol, por amor de Cristo. Falta, árbitro comprado. ¿Qué tiene que ver el árbitro? Es la excusa más vieja del mundo. Mirá, hacen paredes los albañiles. Es una cosa que no se puede creer. No me digas que se viene el 8, no. Esto en qué dificultad está, papi. Pero es terrible, Matías. Por favor, es una vergüenza familiar esto. Que el abuelo no se entere. Si el abuelo no juega. Pero no importa que no juegue a los videojuegos. En cuanto le diga que perdiste al fútbol, 7-3. Le agarra un 5, pero del abuelo Miguel. A ver ahí. Compara y todo. Anda a buscarla, hermano. 7-4. Esto es un partidazo, viejo. Una cosa no se puede creer. Te insisto, este partido es ganable. Es ganable este partido. Vos no lo ganás porque no querés. Es ganable. Pero no tiene la culpa la conexión, Matías, de acá. Tampoco tiene la culpa el árbitro. Sacale la pelota, no te dejé bailotear. Ahí, toque, mi viejo, toque. Pero levanta la cabeza, Matías. Por favor, el ABC de fútbol. Mirá la patada que le pegaste. Pues es un sanguinario. Y no, no, no te sacó amarilla, pero ese árbitro está comprado. Es evidente que ese árbitro está comprado. Ah, ahí sí, está bien. Mucho mejor. Voten si la siguiente juega Marce. No, ¿qué siguiente? Yo saco este juego urgente. Me está doliendo el pecho. Por ver esto me está doliendo el pecho, te digo la verdad. Faltan 15 minutos en el reloj. Está bien, pero faltan 15 minutos, estás perdiendo 7-4. Es una vergüenza familiar. Es una vergüenza, pero de proporciones bíblicas. Te digo la verdad, ¿eh? Esto es asqueroso lo que estoy viendo. Si metes un gol, por lo menos, más o menos, va bien. Pero anda al arco. ¿Qué quisiste hacer? Dios mío, querido. Está el más libre. Seguí tocando la pelota. Toque, mi viejo, toque. Ahí va, usted toque y así... En el rugby, ahí está, en el rugby tocando, se llega, vamos, dale. Por favor, ¿cómo córner? ¿Buscás el córner? El córner, estaba buscando el córner. ¿Pero por qué buscas el córner? Buscá el gol. Si meto un gol en este preciso instante, se suscriben todos. ¿Esto es gol? No, esto no es gol. Pero dale, Matías, por amor de Cristo, sos horrible jugando al fútbol, nene. Y no puede ser que un hijo mío sea malo jugando a la pelota. Pero no lo puede ser. Te comes el octavo y apago todo. Te juro. Pues esto es vergonzoso, Matías. Esto es vergonzoso. Estoy solo. Estoy solito. Esto es gol. Para, hago para atrás. ¿Cómo hago para atrás? Esto es gol. Pero le pegaste a la tierra. Ese chico se dobló el tobillo. A ver ahí. Y a ver. ¿Qué hace? Es que con el triángulo va mal. Aliviar un poco esa presión. Faltan 2 minutos de esta atrocidad que estoy presenciando. Por favor, urgentemente saca este juego. Pará, pero nuestro amigo quería jugar, quería ver este juego. Pero él quería ver fútbol. No quería ver esta vergüenza que estás mostrando. 7-4. No, pero 7-4 es una vergüenza, Matías. Encima se la das a él cuando salí de abajo. No pasa nada, era para truquito. 3 minutos. ¿Qué truquito? No, que en 3 minutos no metiste un gol en 90, que le mete uno en 3. Dejémonos de joder, viejo, ahí está. Falló, no lo puedo creer. Se le acaba de escapar la posibilidad del gol. Esto era... Era esperable. Eso no quería hacer, mira. Gracias a Dios terminó. No, no quiero jugar, esto es una vergüenza. Yo me voy, realmente no puedo mirar a nadie a la cara. Es vergonzoso que hayas perdido por este resultado. Bueno, por lo
La verdad es vergonzoso. O sea, a lo que voy es, vamos a analizar el partido. Poneme las imágenes del partido, por favor, mientras analizamos esta derrota, pero asquerosa, asquerosa realmente que acabas de sufrir. ¿Eh? Las imágenes, poneme. Esto es una vergüenza. Vos me decís, por lo menos metí cuatro. ¿Sabés qué es el hecho? Que si vos metiste cuatro, si, jugando como jugás, vos metiste cuatro jugando como jugás, Matías. Imagínate lo que juega el otro muchacho que se dejó meter cuatro goles con vos. ¿Me entendés? A eso voy. ¿Me dan premio? Ah, no, moneda. Es una vergüenza que te den premio. ¿Al mejor qué? Al mejor compañero. Un descenso encima. Saca esto, por favor. Pone otra cosa. Esto es una vergüenza. Jugate un Battlefield ahí en vivo. Claro, porque para eso, para ese tipo de juego vos andás bien. Dame esto. Los que están viendo esto, ¿qué quieren jugar? No, pará. Vamos a elegir. Esa es la tuya. Esto es lo tuyo. El Battlefield es lo tuyo. El de disparo, el de tiro, eso es lo tuyo. No serví para el fútbol. ¿Qué jugó? No, yo no quiero jugar, porque no sirvo para jugar esto. Porque no, en el FIFA, porque vos hiciste el descenso antes. Y te costó como 5 horas poder hacer. Ah, no, estás equivocado. Estás equivocado. Yo no sé jugar este de Battlefield porque me marea. La primera persona a mí no me gusta. Pero es una vergüenza. Lo que acabamos de presenciar recién es una vergüenza. Y estoy prácticamente seguro que este juego ahora le vas a dar y sos el mejor. No, tampoco. Si me matan, dormen acá. No, pues eso es un desastre entonces, loco. A ver, ¿cómo va el directo? Estamos perdiendo el tiempo, negro. ¿Cuánto vamos de directo, chico? Pero estamos perdiendo el tiempo, en serio te digo. Es una vergüenza. Qué calor. Mira, abrimos un Battle Pack por el... ¿Qué Battle Pack? Nada, jugá. ¿Battle Pack? A ver si se carga. No veo la hora que vuelve el fútbol para ir a transmitir a Estudiantes. Por favor. Battle Pack. Esto del gaming a mí me exaspera. No digo que me pone de mal humor, pero me pone, viste, como nerviosito. Más si te veo jugar al fútbol y te veo perder por 7 goles, es una vergüenza, pero familiar. Bien. Total. Seguramente estén viendo esto, recen porque nos salga algo, y algo que tenga. Yo no voy a rezar para que abras un sarcófago del año del Ñaupa para que te aparezca una gomera. Dale, abrí de una vez y vas a abrir eso. Dale, abrí. A ver, abrí, dale. No llegamos a los mil todavía. Dale, a ver, ¿qué abriste? ¿Qué encontraste? Algo común. ¿Qué es eso? Diseño del Mondragón. ¿Y para qué quiero yo un camuflaje? Porque después cuando tenga... Dame un escudo a mi hermano, porque acá haces dos pasos y te llueven balas de todos lados. Entonces esto no sirve. Ya en el fútbol pasaste vergüenza. ¿Vas a pasar vergüenza con esto? ¿Necesito decir algo? ¿Nito? Necesito. ¡Habla bien! ¿Qué modo? Pero hablale, jugá, por favor. ¿Qué modo? Dale, jugá. Elegí vos, jugá vos, dale. Bueno, el más largo es el asalto. Bueno, dale, jugá asalto. En asalto en Ramos Mejía. Mira, ya se cargó la partida. Y bueno, ahí está. Gracias por su like. No sé quién dio su like. Yo no di like. Yo no di nada de like. Pasaste vergüenza en el fútbol y seguramente el que dio like es el que te metió 7. Ahora vamos a este de Battlefield que seguramente la tenés recontra clara. Porque esto es así. Cuando no servís para el fútbol, sos bueno para otro tipo de juego. No te digo que soy tan bueno. Pero bueno... ¿Tiraste humildad? ¿Me tiraste humildad? Pregunta. ¿Me tiraste humildad, negro? Pero no me tires humildad, si sos bueno. Germán Bros va a ser el mejor, en los mejores comentarios, el mejor espectador que tenemos hasta ahora. No, es el único que te ha comentado con un poco de buena educación y no te ha dicho ninguna cosa exagerada. ¿Y vos pensás que me decís? Ese, ¿por qué no? Por favor. Dale, ¿qué pasa con esto que no arranca? Mirá, vamos a Amiens. ¿A dónde? Amiens. ¿Y qué es eso? Arriba dice el mapa, Amiens. Es como aliens, pero de otra forma. ¿Eso era un intento de chiste? Creo que sí. Bien. Bueno, dale, a ver. Vamos. Esto es, lo que están viendo es el Battlefield 1. No, uno. Mira, hiciste 5 pasos y ya te tiraron 70 balazos. No, es el fuego.
Ah, hiciste un paso y te quemaste. Sos un... ¿Cómo vas a aparecer en el fuego? ¿Qué sos? Mefisto. ¿Qué bonito? No, no sé qué bonito. ¿Qué es lo bonito? A ver, dale. Esos de rojo son los contrarios, ¿no? Y yo supongo que deben ser esos. Mirá, lo cortaron a la mitad del puto. Es mala palabra. Ah, ¿te puedes meter en las casas? Eso no es Carlos Duty. Oh, no, si moves la cámara así, te me agarro un mareo, una gana de lanza. No me digas que puedo utilizar el tanque. Yo creo que lo que no podés hacer es pasar por ahí. Por eso lo dejaron así, pobrecito. Toma, te dejo el micrófono y haz lo que quieras. Pues... no, me estoy quemando. ¡No, tiré una granada sin querer! Soy curandero, para los que preguntan. Curandero total. Mira, ahí hay uno, mira. Curandero total, decían. Armado el objetivo. Mira, en este juego se rompen las ventanas. Ay, me tiran una granada, qué bonito. En este juego se rompen las ventanas, te queman vivo, el enemigo ha desactivado, te persigue la gente y águila. Matas como muchas personas. Me estoy mareando. ¿Cambio de juego? No, seguí jugando, yo no lo voy a ver porque me estoy mareando. Bueno, mirá la computadora mejor. Anda viendo cómo va el directo. Anda viendo cómo va el directo. ¡Me disparan! ¡Médico! No hay... Bueno, iba a preguntar si había fútbol, pero qué pregunta tonta, ¿no? Después del 7 a 3 que... ¡Aleluya! Somos alemanes, no sabía, ¿no? Parece. A ver, la hora que vuelva el fútbol, por favor. Basta de fútbol. No, no digas eso porque la gente de estudiante te mata. Alguien solicita munición. Yo solicito refuerzo. No sé qué está pasando porque no veo. Porque no. ¡Ay, hay uno! Mato uno por el canal. No, no tengo ni idea de lo que estás haciendo porque te digo la verdad, si miro me mareo. Ay, tiraron de todo. Pero. Nos tiraron una balanza completa de granadas, veneno, fuego y me va a curar el amigo. ¡Me curó! ¡Por segunda vez me cura! Por segunda vez. Solicitamos médico. Y bueno, chicos, esto es Battlefield. Guerra mundial total, con unos graficazos. Che, le quiero mandar un saludo a Diego Colona que vio el vivo que hiciste anoche, creo. Me dijo que estaba muy orgulloso de vos. Otra de las personas que no entiende absolutamente nada de esto, ¿no? Porque si te manda el saludo a vos por lo que hiciste. ¿Sí lo estás viendo, Diego? No, mandó un mensaje temprano en la mañana y me dijo que, bueno, que lo había visto. Ah, él dijo, ah, capo, qué bueno. No, ni idea. Matías, el siguiente gamer system, youtuber, intellar. Para un cacho. En serio, léelo, estaba ahí el comentario. No sé quién lo dijo. Muchas gracias, decía. Ahí está Matías, el siguiente youtuber. Gamer System. Mirá, uno por el canal. Mirá, con la masa. Con la masa. Ay, me mataron. Bien. El enemigo ha desactivado el objetivo ballena. Sí. Pero a lo que voy es que, la verdad, a mí me marea. Esto realmente a mí me marea mucho. ¿Fueron las personas porque no estamos jugando fútbol? Es que al hincha estudiante le gusta el fútbol, no le gusta esto de disparo. Puede ser, encima te la repusieron porque está hablando conmigo. Bueno, pues no, fútbol.
No, perdiste 7-4. ¿Vos? No voy a jugar, yo no tengo por qué andar mostrando mis habilidades futbolísticas. ¿Eh? No, no hice el descenso. Yo no hice el descenso, Matías, estás equivocado. Bueno, no hiciste el ascenso, hiciste el descenso. Ay, Dios. ¿Y? ¿Ya te mataron otra vez? Qué desastroso, por Dios. Necesitamos más, necesitamos que hagan preguntas, todo eso, para que se haga divertido, porque si no es aburrido este directo. Nos vamos a tener que ir. La verdad, no sé, este tipo de juegos me parece que te gustan a vos. O sea, hay gente que por ahí no sé si le gusta, pero bueno, en definitiva, jugaste al de fútbol y perdiste asquerosamente 7-4 y un hijo mío es algo que no se puede creer que haya perdido por esa cantidad. Papi, vos hiciste el descenso. Yo no hice el de qué, pues, cabeza dura, te estoy diciendo que no lo hice. Hiciste el descenso, no hiciste el ascenso. Bueno, pero no se trata de que yo hice el descenso. Conformé el equipo ahí en el Ultimate Team, nada más. Y bueno, tú estás en el Ultimate Team. Y pero si no me queda otra para jugar online, tenés que jugar con eso. Es así. Todavía seguís jugando con este Battlefield, que te digo la verdad. Haces dos pasos y te llueven balas de todos lados. ¿Qué tiene de divertido eso? Que te matan y después tenés que putear media hora. Apagás la play, la podés aprender porque lo extrañás y listo. Esa es la temática del juego. O sea, entrar, te matan, la apagá, te calmá, volvé a entrar. Desastre, Mati, esto. La verdad. Cambiamos de juego. Por favor. Pero vos sos bueno jugando en este tipo de juego. Entonces, por lo menos, mostrá lo que... Bueno, mira, muestro que me está matando. Muestro esto que me está matando por quinta vez. No, hay uno que te salvó varias veces. Tres. Mira, un tanque. No vamos a ir al tanque. Por favor, voten qué juego quieren que juguemos. No, ningún voten, jugá vos, la gente mira, pero a lo que voy es, jugá algo que esté bueno, o sea, ¿por qué no le pones un poco de historia? Se dice, voten entre los comentarios qué quieres que juguemos. Ah, y por favor, vuelvo a recordar, si tienen PlayStation 4, por favor, díganos su nombre de usuario, los invitamos con ningún problema y aparecen en el directo. Pero jugando así te digo que no va a querer jugar nadie. Si juegan a la pelota con vos, no va a querer jugar nadie con vos así. O a lo que me refiero es que tenés que jugar específicamente en este tipo de juego. Me mataron por quinta perfecta vez, que bueno. Por favor, pregunten. Es lo único que puedo decir. ¿Otra vez te mataron? Sí. Gente, acuérdense que si tienen P4, sin ningún problema los vamos a invitar y podrían aparecer en este directo que es muy popular. La verdad que no entiendo nada de esto. Haces dos pasos y te la reponen. Tenés que esperar no sé cuánto tiempo para volver a aparecer, para volver a jugar. O sea, no me gusta. Encima me marea. Ya me está dando una náusea. Bueno, a vos te marearon. Mira, conducimos el tanque. A vos te marearon en el fútbol, recionero. No me marearon. Metieron 7, Matías. Mira, vamos a destruir esta casa. Qué bueno. Ay, qué bonito. Ay, que me matan por quinta vez. ¡Granada! ¿Granada? Granada. ¿Oje? Mira, acá hay uno, mira. Va a pasar por acá. ¡Buen día, señor! ¿Qué pasa? ¡Toma, lo maté! Lo maté con el mazo. Y este también lo mato. ¡Ey, señor! No pasó nada. ¿Ya te mataron? No, me mató la porque estaba fuera de la zona. Porque había como dos personas ahí de los enemigos que estaban ahí. ¡Granada! No entiendo lo de los gritos. O sea, vos como que te posesionás, ¿no? Como que estás jugando a la Segunda Guerra Mundial. ¿Eh? Claro, uno habla y ellos están sumergidos en este tipo de mundo que, la verdad...
Total. Juegos apocalípticos. Hay que saber. Hay que jugar o una historia o un juego de mundo abierto. Para este directo, que si no estamos todos perdidos. Una bomba de trampa por quinta. ¿Qué? ¿Lo apagaste? No. Bien. Mira, un tanque. Salud. Perfecto. Digan en los comentarios, por favor, qué quieren jugar. Y si tenemos ese juego, lo jugaremos con mucho. Pará, que te van a pedir uno de los juegos de los nuevos y no lo tenemos. No, a ver. Si quieren. No ofrezcas. Vos lo vas a pagar. $800 me costó el Fortnite. No, es gratis el Fortnite. Eso es lo que te dijo mamá, yo lo tuve que ir a pagar. Max, si mamá no sabe que estamos jugando un directo acá. Mandamos un saludo a mamá que debe estar laburando, ¿no? Seguramente. Y nosotros acá. Vacaciones. Vacaciones con Matías. En Estudiantes TV Gaming. La nueva aplicación que tiene Estudiantes TV, mirá. Para pasar el aburrimiento del verano. ¿Quieren que hagamos el canal para hacer estos tipos de directos? No hay nadie. Bueno, Mati, esto va llegando a su fin, me parece, ¿no? Pues no hay nadie. Sí, no, sí, tenés gente que está mirando, pero me refiero. No, yo mismo, no. Pero me refiero a que ya tendríamos que ir cortando, ¿no? Hace un rato largo que estamos con esto. Pará, pero nos falta juegos. ¿Y deja algo para después? ¿Para después cómo? Bueno, digamos que este video vamos a mostrar todos los juegos que tenemos. ¿Mirá cómo se te ensució el arma con barro o qué pasó? Se me ensució. Funciona igual. Claro. Bueno, ¿terminás esta partida y basta entonces? No, vamos a mostrar los juegos. Basta, hijo. ¿Vas a seguir jugando? Es muy alto. ¡Pum! Bien, por favor. Voten que queremos. A ver, si nadie va a votar. Pero pará. Cortá con votar, nadie vota. Sí, exacto. Si nadie va a votar, cortamos acá. Y dejamos para mañana o para después. Si nadie va a votar, un juego. Si nadie vota, cortamos. Es lo único que puedo decir. Por eso las personas que están viendo, por favor, voten. Porque si no, vamos a cortar este directo. Y no queremos, ¿no? Más claro, échale agua. Che, le mando un saludo a Diego Colona, en serio. Que en la mañana mandó un mensaje diciendo que había visto tu vivo de anoche. Está orgulloso tu tío, de alguna u otra forma, pero bueno. Pará, ¿por qué lo cortaste? Dejate de joder. Dale. La verdad. ¿Podemos ir cortando ya con esto? ¿Qué ellos deciden? Dale, decime. No estamos en democracia. Es una tiranía marcelina, es esta. ¿Está? Bueno, dale, termina esta. Este coso y cortamos acá, dale. Cortamos ahora, no voy a jugar. No, termina esta pantalla. Esta antigüedad, ¿no? Ya no se dice más, ¿sino? Hemos armado el objetivo para llegar. Si nadie va a comentar un juego, cortamos ahora. Manda saludos. ¿Quién dice? ¿Manda saludos? ¿Quién? Fabricio Cabrera, manda saludos. Bueno, mandamos saludos a Fabricio Cabrera. Que seguramente debe estar esperando algo de estudiantes, si no, mirando esto, pero esta es la nueva aplicación. De Estudiantes Gaming, haciendo el primer testeo. Fabricio Cabrera, ¿qué juego jugamos? ¿O cortamos hasta acá? Si Fabricio llega a decir que tiene ganas de que juegues al FIFA, después de los 7 que te comiste en el partido anterior, es vergonzoso, te digo. Vergonzoso. Bien, pará. Fabricio, que es el único que puede decidir esta decisión. No, ¿qué dice? Ya quiero ver los partidos de Boca. Sí.
Si tiene el deco con el paquete de fútbol, métele para adelante, mi amigo, ¿qué va a hacer? Yo transmito los partidos de Estudiantes, de Boca no. Nah, ¿para qué? Aguante el pinche. Dale, me presta atención a lo que estás jugando porque me parece que te van a... Si tenés picaporte ahí, ¿para qué la rompes a la puerta, nene? Mira, esta es la puerta que no hay nadie. No hay nada. Nah. Es bueno romper las ventanas porque si rompes las ventanas... Es que hay que romperlas bien las ventanas. Todas. Todas hay que romperlas. Esa puerta estaba con ladrillo, no sé. Todas. Bueno, vamos cortando ahora, ¿sí? Esperé, que diga Fabricio. No, ya se fue Fabricio, dale, vamos a cortar. Ah, ya se fue, vamos. Voy a decir, dale. Termina la partida y vamos. No, porque si se une uno... Pero no, dale, termina. Si se une uno, ¿qué hacemos? Pero termina la partida, hijo. ¿Por qué? ¿No hay final de esto? Sí, hay final. ¿Cuándo termina esto? En más de 30 minutos. ¡Para! Podría ser. Ahí lo pasaste a uno, ¿por qué le metiste un tiro? Ese era compañero. Ese que te la recontrapuso. Quédate, pará, ve que te calentás. Listo, cortalo. Bueno, se calentó porque lo mataron. Chao.